Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. No conocen la marcha atrás. Es más, visto lo visto, ni la tienen en su ADN. Después del incendio originado por Ángela Rodríguez Pan durante la manifestación del 8M grabándose un vídeo en el que se veía y escuchaba a unas niñatas cantando soflamas contra la madre de Santiago Abascal. Lejos de pedir disculpas, la secretaria de Estado de Igualdad no se apeó del burro y volvió a acrecentar sus ataques contra Vox. Y como esta pandilla de podemitas deben de compartir la misma neurona, en la noche del 9 de marzo de 2023 se pasó por la cadena SER, por el programa Hora 25, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Lilith Verstringe. La política morada, con mucha chulería y altanería, reaccionó así cuando el presentador, Aymar Bretos, exigió o al menos dejó caer la posibilidad de que Rodríguez Pan pidiese disculpas por tamaña atrocidad. Nos grabamos muchos vídeos, lo importante es que a quien le molesta y le preocupa este cántico no estaba presente en la manifestación del 8M y niegan la violencia de género. Todas las que asistimos sabemos que fue una jornada muy alegre. Nos grabamos en todo tipo de cánticos, y subimos muchos vídeos y el movimiento feminista lanzó un mensaje muy importante con respecto a la ley trans, y en parte ese era el motivo de los cánticos, así como la aprobación de la ley solo sí es sí, que pone el consentimiento en el centro. Para la de Unidas Podemos lo único que se vivió en las marchas del 8M fue una jornada llena de jolgorio, y que el asunto de los cánticos es un asunto menor. Yo estuve en la manifestación y quien haya asistido sabe que fue una jornada alegre y reivindicativa, con muchísima asistencia, que realmente es el foco. Hay cánticos de todo tipo, pero lo importante es el número de asistente que hubo, que fue grande. Se esperaba que la manifestación pinchase, y se hablaba de la división del movimiento feminista, y creo que las mujeres de este país volvieron a dar una lección al conjunto de la sociedad española. Y, por supuesto, al final unas gotas lacrimógenas denunciando unos imaginarios ataques contra los derechos de las mujeres, y reivindicar que queda mucho trecho por recorrer en materia de igualdad. Las feministas y las mujeres, cuando están en riesgo nuestros derechos, sabemos ponernos muy de acuerdo sobre lo importante. Por ejemplo, el derecho al aborto en la pública, que los cuidados estén repartidos en el sistema económico, etc. A pesar de la diversidad, que creo que es positiva, todas las mujeres que asistieron a la manifestación comparten la defensa de estos derechos. Gracias por mirar el video, dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.